Iniciamos la transmisión de Cultura Sonora a través de Facebook, un programa que llevamos hasta ustedes, apreciables espectadores, desde la Coordinación de Difusión de Instituto Sonorense de Cultura, un programa donde nuestro objetivo es convertirnos en un puente entre usted que nos acompaña y los hacedores del arte y la cultura de nuestra entidad. Soy Carlos Sánchez, feliz de que coincidamos nuevamente en esta plataforma, en este programa que por nombre lleva Cultura Sonora. Hoy estaremos conversando respecto del ciclo de conferencias, sexto ciclo de conferencias de la ceniza a la gloria, las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa en Sonora en tiempos de pandemia. También estaremos conversando respecto del ensamble de metales de la Orquesta Filarmónica, esta entrega que nos tiene preparado en esta agrupación en su ya tradicional temporada de conciertos. Doy la bienvenida al antropólogo, investigador, poeta, comprometidísimo con su oficio, Alejandro Aguilar Celen. Pues Dios en Chaniagu, que chemaleya, muy buenos días, tenga toda la gente que nos escucha, que comparte este espacio. Es un gusto estar con ustedes y verlos, aunque sea virtualmente, después de este año tan impactante de pandemia. De la ceniza a la gloria, Alejandro, ese es el tema que se estará ahora pues, presentando en esta Semana Santa en Sonora. Cuéntanos al respecto, Alejandro, por favor. Así es, bueno, pues en primer lugar señalar que ya son 6 años de este ciclo de conferencias, donde han participado diferentes investigadores, académicos y gente de los pueblos, compañeros, compañeras, promotores y autoridades tradicionales, autoridades festivos, religiosas. Es un espacio para hablar, para conocer, para intercambiar un poco más acerca de todo lo que hay detrás de las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa, que en el noroeste de México son muy importantes, desde Sinaloa, Sonora, en Chihuahua, en la península de Baja California e inclusive en Arizona, hay grupos rituales que celebran esta tradición, que practican estas promesas, estas mandas, y con la intención de que la gente entendiera un poco mejor qué es lo que está pasando, pues empezamos a llevar a cabo estos diálogos entre el Museo de Culturas Populares, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Sonorense de Cultura, y bueno, una gran cantidad de gente. Y esto lo veníamos haciendo cada viernes. Los viernes, hay que recordar, son los viernes de Conti, las procesiones que hacen los grupos rituales por la tarde, y pues esto es una manera de invitar a la gente a que conozca un poco la tradición y que por las tardes se fueran a acompañar en los barrios, en los pueblos, las comunidades, toda esta tradición. El año pasado tuvimos que suspender abruptamente este ciclo, precisamente por la pandemia. Entre los pueblos pues hubo incertidumbre, hubo miedo, hubo valor, hubo coraje incluso. El viernes pasado, por ejemplo, que se hablaba de las tradiciones de Cuaresma entre los Lloreme Mayo, nuestro compañero Antolín Vázquez decía que lo más impactante fueron 3 grandes temores el año pasado: el temor a la pandemia, el temor a la acción a veces equivocada de las autoridades con respecto a las medidas de seguridad, sobre todo en regiones de las comunidades indígenas, en los barrios, y en tercer lugar, el temor a lo sagrado, a lo divino. Este próximo viernes, el día de mañana, que se lleva a cabo el tercer Conti, la tercer procesión, estará dedicada la sesión a los pueblos yaquis de los ríos, del río Yaqui, a los 8 pueblos, y pues que es una de las raíces esenciales de la cultura y la religiosidad sonorense hasta la fecha. Y para ello estará participando la compañera Trinidad Ruiz Ruiz, que es coordinadora de culturas populares en el sur de Sonora. Ella está en Obregón trabajando desde los años 80 con los pueblos yaquis. Va a estar el promotor cultural Salustriano Matus, que tiene más de 30 años también promoviendo e investigando la cultura yaqui. Y va a estar el doctor José Luis Moctezuma, lingüista que también ha dedicado varios años de su vida a trabajar con la tribu yaqui.
Esto será el día de mañana a partir de las 10 por las redes sociales del Museo Nacional, del Museo de Culturas Populares Indígenas y Urbanas aquí en Hermosillo. Y pues los invitamos a que nos acompañen, a que manden sus comentarios, sus preguntas, será en vivo. Y la próxima semana tendremos la plática acerca de las tradiciones de Semana Santa con los Pimas. Es pues una manera de aprovechar este tiempo de pandemia, de aprovechar el uso de los medios, de las redes, para acercarnos a conocer mejor la riqueza, la diversidad étnica y cultural de Sonora, y sobre todo entender esta lucha entre el bien y el mal, en el que realmente pues todos salimos beneficiados. Y pues agradezco la oportunidad de compartir esta información. Muchas gracias, Alejandro. El sábado pasado me fui al barrio ahí, a La Matanza, ¿no? Bueno, Matanza, Hacienda de la Flor, que viene siendo lo mismo, y ahí veía a Regino sentado en la enramada, y obviamente que es inevitable pensar en tu trabajo, en la cercanía que has tenido siempre con estas comunidades a las que te has dedicado. Siento y veo y me consta que eres un gran rescatista. Siempre vemos a Alejandro con su cámara filmando, siempre vemos a Alejandro compartiendo la música de las etnias. Yo te quiero preguntar, Alejandro, a título personal, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en esa cercanía con estas etnias, Alejandro? Pues creo que he tratado de aprender a ser gente entre la gente, a aprender el valor del respeto, de la humildad, de la sencillez. He recibido manjares para comer, que ha sido una tortilla, una cebolla y una tacita de café, que es todo lo que hay y se entrega con amor, con cariño. Y a veces uno habla mucho, cuestiona, critica, se enoja, pero es porque estamos viendo la realidad tan compleja, tan hermosa de los pueblos originarios, la sencillez, el trato tan respetuoso, tan profundo, y creo que ese es el mensaje que uno recibe, ¿no? Aprender a ser gente, tratar de aprender a ser un poco de mejor persona, y lo más importante es escuchar. A veces la gente me dice, con usted sí se puede platicar, cuando en realidad lo que sucede es que uno permite que la gente hable, y lo que tenemos que hacer es el privilegio del trabajo del antropólogo, del reportero, del investigador en general, es escucharnos unos a otros, escucharnos unos a otras. Hay muchas ceremonias donde uno ve cómo hay un equilibrio entre lo que hace el hombre y la mujer. Puede parecer muy pesado lo que hace la mujer y el hombre no tanto, pero al final de cuentas ellos nos dicen, esto se construye entre todos, no excluyéndonos, no diciendo yo soy el bueno, usted es la mala o lo que sea, sino en conjunto. Y lo que uno intenta es que ese gran mensaje, que tiene muchas formas, cantos, danzas, ceremonias, pues podamos comprenderlos toda la gente de Sonora. La pandemia nos ha mostrado un terrible lado racista, discriminador, un abandono en muchos aspectos de la vida de los pueblos, pero nos ha mostrado también la grandeza de la gente, de ayudarse, de buscar alternativas, de seguir cantando sencillamente. Y como no es fácil que toda la población sonorense vaya a estos lugares, pues tratamos con fotografías, con videos precisamente de compartir esto. A lo largo de este año de pandemia, pues he estado tratando de sacar los materiales precisamente que tenemos en video, porque es una responsabilidad para uno que lo que la gente ha dicho, lo que ha intentado, pues más y más gente lo conozca. Debemos alimentar el orgullo de ser sonorenses, de ser mexicanos, pero hay que darle argumentos a ese orgullo, hay que darle el olor de la flor, la lucha contra el mal, el acarrear la leña. Una de las cosas que hago, que hacía hasta antes de la pandemia todos los años, es acompañar a los barrios a ir por leña, carrizo, tule, palma, en esta misma ciudad. Y entonces, bueno, eso nos llama la atención en cuanto a la necesidad de contar con más carrizo, tule y palma en la ciudad, no solo para la tradición, sino por lo que representa la vida de la naturaleza. Entonces, hay gente que nos cuestiona de que parece que nos quedamos en el pasado por andar trabajando con los pueblos originarios. Y como bien sabes,
su realidad es muy contemporánea, es más contemporánea que la de mucha gente. Están defendiendo bosques, ríos, humedales, islas, etcétera. Y es algo que debemos tratar de conocer, aprender y valorar, como en este caso, pues con las pláticas sobre la Cuaresma y la Semana Santa, que además ha sido muy interesante porque a veces uno va a un pueblo, a una comunidad, sea indígena, no sea indígena, se queda con sus ideas, pero ahora que hemos estado construyendo un mapa de las tradiciones de Semana Santa y Cuaresma en Sonora, es bien rico, bien sorprendente, bien interesante, como en San Bartolo, Topagüe, Bacadegua, Chiona, Bastonichi, los pueblos yaquis, mayos, están dentro de esta esfera. Hay pueblos que no se reconocen hoy en día como pueblos indígenas, y hasta a la vista están. Tú muy bien lo sabes, como que has crecido en estos ambientes, cómo vas a otro pueblo y empiezas a identificar judíos, fariseos, tenábaris, espadas, todo esto, que no es la enseñanza española, sino la interpretación de nuestra propia gente sonorense, ¿no? Entonces, es la maravilla de este trabajo, de este mundo, y sobre todo, pues eso, que nos enseñan a tratar de ser mejores personas entre todos. La música, me parece que la música ya también permea, ¿no? En tu vida cotidiana. Yo intuyo que dentro de esta discoteca que tú puedes atesorar, obviamente tiene un lugar preponderante la música. ¿Qué rescatarías tú como aprendizaje de esta música que también conoces, Alejandro? Mira, hasta escalofríos me da porque, por ejemplo, hace unos 20 años ya, yo creo, los yaquis del Coloso Alto con Lidio contaron con el apoyo grandísimo de don Blas Álvarez, un gran músico, autoridad tradicional del pueblo de Pota, que dedicó los últimos años de su vida a tratar de ayudar a los yaquis de Hermosillo a comprender mejor la tradición. Hace 20 años hicimos unas grabaciones con don Blas en el Museo de Lina, en una ramada que teníamos en aquellos años, y al tiempo me di cuenta cómo esas grabaciones que devolvimos en un CD, así nada más, ¿no? Es que cosecha casera, le ha dado un impulso a los jóvenes. Cuando comenzó la Cuaresma, estuve ahí con los del Coloso, y hablaban ya de 3 o 4 músicos jóvenes que ya están agarrando su tono, decían ellos, ¿no? Don Blas ya falleció, su música está aquí, y acabo de terminar un artículo sobre músicos guarijío para un disco que van a sacar, y bueno, creo que recordarás cómo allá en Álamos estuvieron en algún momento un ensamble de arperos de macuragües, 3 arpas, 3 violines. Es una riqueza grandísima la de la música originaria y popular sonorense, que nos falta registrar sus derechos, pues promover la vida y el futuro de los músicos, animar a los pequeños a que abandonen los ritmos comerciales y rescaten toda esta grandísima música. Entonces, pues es parte también esto, ¿no? De estar dejando las fotografías por un lado, el video por otro, la música, y no como algo que vamos a escuchar en el futuro, sino como algo que tenemos que darle nuevos alientos, ¿no? Ahí están las tonalidades, los instrumentos, los jóvenes, pues hay que trabajar en eso, ¿no? Entonces, esa es la maravilla de la antropología, y pues la literatura y la fotografía siempre van de lado en esta labor, y así nos entretenemos contra los grandes riesgos, porque pues no hay que perder de vista que hay mucho problema de sicarios, violencias en grandes partes del estado, y las primeras víctimas muchas ocasiones son los pueblos originarios, las mujeres, etcétera, ¿no? En esta cotidianidad también que has vivido durante muchísimos años con las etnias, Alejandro, ¿ha permeado de alguna manera o has incluido, has trabajado desde esas voces o de esa tradición o la cosmogonía misma en tu poesía, Alejandro? Pues es el otro lado de esta historia. El año 2019, a fines del año, presenté mi libro, La Ramada de Babel, nuestro libro, debo decir, porque no es mío, pertenece a los pueblos originarios de Sonora, un libro con poemas escritos a lo largo de 30 y tantos años que se fueron traduciendo poco a poco en los idiomas originarios,
lo presentamos en Hermosillo a fines del 2019, en Álamos a principios del 2020, cuando he tenido oportunidad en el año pasado de salir con los Comcac, con los Yaquis de Oros, de Potam, con los pueblos Pimas y con los Macuragüe. He estado repartiendo el libro, he tratado de leer un par de poemas en cada parte. Me da mucho gusto cuando las mamás me dicen, deme un libro porque a mi hijo sí le gusta leer, él verá cómo lee este chamaco, esta chamaca, si se fija. Y pues, ¿para qué quiere uno tener libros en librerías esperando lectores que ojalá lleguen? Si podemos a veces repartir con unas cuantas palabras que salen del corazón, de la memoria, pues repartir un poco de esperanza, de alegría, de ganas de seguir en este mundo, ¿no? Esta pandemia nos pone a pensar que si nos descuidamos en un instante nos vamos de este mundo, y pues hay que tratar de dejar lo que ha uno estado cosechando, pues que la gente lo conozca mejor, ¿no? Para quien se interese en ese libro, Alejandro, ¿cómo podemos conseguirlo? ¿Dónde? Lo hemos dejado aquí en Casa Madrid, en Lutizuc, aquí en el estanquillo de los libros, enfrente de los palacios de aquí de Hermosillo. Y si alguien se interesa, igual pueden localizarme a través de las redes sociales, en Facebook, con mi nombre, Alejandro Aguilar Seleni. Platiqué con algunas librerías, pero la pandemia nos ha impedido hacer la distribución, así que ahí vamos de a poquitos. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu exposición. Al contrario, gracias a ustedes. Cuídense y nos veremos en el camino. Vamos a ver un video para contextualizar un poco para trasladarnos, un video musical sobre la Semana Santa ya aquí en el Coloso Alto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Que tú fuma yo tu cae, una que tú fuma yo tu cae. Bonita tanuca te cae, mango cola puseca. Si topa topa te va yenne, juno en tu aleatía. Búscate taca y tata. Yeah, mala, yeah. Pero ahí te. Con el lente cacate, con el lente cacate. Ja, acabaré me motas tú. Ja, acabaré me motas tú. Ah, tiempo me guate. Ah, tiempo me guate. Una que tú juba yo tu cae, una que tú juba yo tu cae. Boniata nunca te cae, bango gola se cae. Si topa topa que va llene, uno en tu aleatía. San Pedro Viejo, amaneu te bote, mangue, amie. Boniata nunca te cae, bango gola puseca. Si topa topa activa yenne, uno en tu aleatía. Che manola mie. Boniata nunca te cae. Thank you.
con el ente cacate, ja, cabere me mota, ja, cabere me mota, ah, tiempo me guate, ah, tiempo me guate, junan que tun juba yo tukai, junan que tun juba yo tukai. Ese de la camisa roja, compañero, levántese. Boniata nunca te cae, mango cola, pusique. Si topa topa que va en mí, uno en tu aleatía. A la mati, a la mati. Boniata nunca te cae, mango cola, pusique. Si topa topa que va en mí, uno en tu aleatía. Agarra la directora. Aguas, aguas. Boniata nunca te cae. Ese de la camisa roja, levántese, qué imagen, ¿no? Qué indicación, ¿no? Por demás, contagioso el ritmo, dice nuestro carnal Alejandro Aguilar Celine, que él grabó este rescate de esta versión, la versión original de este tema, con su autor Martín Zúñiga. Bueno, es un video sobre fariseos de El Coloso Alto, ubicado en nuestra comunidad, este municipio que es Hermosillo. Hay una invitación para acudir a la presentación en el marco del Día Internacional de la Mujer, la presentación del libro colectivo A Muchas Voces, Escritura desde la Maternidad. Esto va a acontecer el lunes 8 de marzo en punto de las 5 de la tarde, a través de esta misma plataforma de Facebook. Van a estar en esta presentación las autoras Mara Rajab, María Antonieta Mendívil, Marta Batis, Mariana Roca, Bárbara Hoyo, Zulay Macías, Brenda Morales, Stephanie Garza, Jessica Delgadillo, María Villafaña, y va a estar moderando nuestra compañera Marreina Arias. Continuamos con más de Cultura Sonora. Tenemos ahora como invitado, es un placer dar la bienvenida a el director de la Orquesta Filarmónica, pianista Héctor Acosta. Buenas tardes, Héctor. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias. Y pues muy contento de saludarte y también a todo tu auditorio. ¿Cómo estás? Bien, bien, pues estamos a la víspera ya del primer concierto de la temporada de la Filarmónica de Sonora, que será hoy a las 6 de la tarde por el Facebook del Instituto Sonorense de Cultura en transmisión en vivo. Resalto que estaremos desde el Teatro Auditorio del Covach, a quienes mandamos pues nuestro más sincero agradecimiento por permitirnos nuevamente estar en ese recinto, y desde ahí tendremos en vivo un concierto que será un ensamble de metales, y pues el repertorio es variado, desde Johann Sebastian Bach hasta, bueno, tenemos también algo un poco más contemporáneo. Bueno, es un repertorio de variedad, de ensamble de metales de nuestra orquesta, y con eso daremos inicio a esta temporada 2021. Cuando estás con la batuta, Héctor, hay una concentración, obviamente, en esta dirección. Y tú puedes sentir, puedes ver si los músicos están observándote. Siempre ha sido una pregunta, ¿no? Siempre ha sido una pregunta cuando acudo a un concierto, una pregunta que me hago. ¿Qué ocurre si el director no estuviera moviendo las batutas? ¿Hay una diferencia? ¿Los músicos pueden estar en todos estos detalles, desde la ejecución, la lectura de las partituras y observando al director? Así es, mira, hay obras
hay obras que requieren el batimiento, como decimos por ahí, ¿no? Requieren batimiento. Es decir, hay obras que por su complejidad es muy necesario que alguien esté marcando. Es muy importante. Hay obras que no. En el concierto de hoy no habrá necesidad de batimiento. Sin embargo, estuvimos trabajando juntos, yo con los maestros de la orquesta, pues haciendo trabajo musical, de ensamble y tal, pero en el concierto no habrá batimiento, decimos, ¿no? Pero sí, efectivamente hay obras que requieren, que es muy difícil, y aparte por la magnitud de la orquesta actualmente, es muy difícil que, digamos, el maestro percusionista esté al pendiente de lo que hace el violín, por ejemplo, ¿no? Por la distancia, por el ángulo visual, y por eso es importante el batimiento. Y sí, obviamente que, y en los ensayos, cuando hay batimiento, es importantísimo crear una atmósfera para que todos los maestros estén concentrados en el gesto y estén, y cada vez entiendan mejor la música que estemos trabajando, y es para ir juntos, como si juntos fuéramos todos un mismo instrumento. Héctor, te conocemos en tu trayectoria, conocemos tu faceta de pianista y te hemos visto en muchas propuestas, ¿no? Desde conciertos en espacio abiertos, no institucionales, trabajando con comunidad, en proyectos de montajes escénicos, y ahora te vemos, bueno, de un tiempo a la fecha te hemos visto como director. Cuéntanos sobre, ¿había un objetivo muy marcado en la construcción de tu carrera? De decir, en un momento yo voy a llegar a dirigir, ¿cómo se da y qué estás viviendo ahora como director? Pues bueno, ha sido todo un proceso, ¿no? Yo desde siempre me involucré en la dirección de ensambles, en la creación de arreglos musicales, siempre estuvo eso presente, ¿no? No surgió de la nada, siempre estuvo eso presente. Siempre, mientras estaba en la escuela, tomé cursos de dirección. Siempre que vi un curso de dirección, ahí estaba yo apuntadísimo. Y también, pues, tengo una gran pasión, como tú sabes, por el repertorio vocal, repertorio coral. Entonces, primero, pues, la Universidad de Sonora, que también es mi casa, así como ahora lo es el Instituto Sonorense de Cultura, pues, ha sido para mí un nicho de experimentación. Y ahí, primero... formé un coro con el que hemos hecho muchas obras interesantes y estudió la dirección. Y bueno, mi relación con la Filarmónica ya viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Como músico invitado y también como director huésped, fue en varias ocasiones. Creo que son las circunstancias también que me llevan ahora a estar a la cabeza de la orquesta. Muy contento, y la verdad es que lo que más me importa es hacer música, lo que más me interesa, y por lo menos el tiempo que me toque estar frente a la orquesta, quiero eso, el hacer música y lanzar propuesta artística interesante a nuestra comunidad. No solo de música te estás nutriendo ahora, te hemos visto también en una faceta nueva, por demás interesante, con un conocimiento de causa sobre las artes, en esta faceta de periodismo, y le voy a poner etiqueta, periodismo cultural, porque te estás dedicando concretamente a estas conversaciones con los creadores de nuestra entidad. ¿Cómo te has sentido ahí, Héctor? ¿Hay también un aprendizaje, un desarrollo? ¿Cómo es? Cuéntanos. Sí, mira, la verdad es que también te cuento que cuando yo estaba en la preparatoria, yo tenía también periodismo. Es algo que mis amigos cercanos lo saben, ¿no? Pero bueno, obviamente, mi educación por la música fue más grande. Pero bueno, siempre estuvo ese gusanito, digamos, ahí, ¿no? Y también en la Universidad de Sonora, en Unison TV, pues me empecé a involucrar ahí. Primero yo hice el jingle de Unison TV. Después de crear el jingle, pues bueno, me invitaron a hacer unas cápsulas sobre música, y pues ahí me fueron invitando, informando, pero esto aunado a que yo también ya tenía esa vena, he podido escribir en algunas revistas también,
pero pues ahí enrollado muchísimo, les debo muchísimo porque pues me han dado esa oportunidad, ¿no? De aprender y de hacer, y me han dado la oportunidad también de yo buscar, entrevistar y buscar y buscar, y pues ya ves, tú también has estado ahí con nosotros, Carlos, en entrevista, has tenido algunos proyectos. La verdad yo es porque, o sea, finalmente es comunicar, la música es comunicar también. Cuando uno prepara una obra, uno es como un intérprete, ¿no? Está en medio, como cuando algo, porque eres fiel a lo que a lo que escucha de primera mano del idioma que uno está traduciendo. Igual es la música, uno tiene la partitura y es traducir el mensaje con una visión, una propuesta personal. Lo mismo yo creo es esto que a que te refieres, esta faceta y valoro mucho el trabajo periodístico, pero sí, tal vez un trabajo de comunicación y adentrándome como fan, como fanático de entrevistas, con diálogos, con un poco de debate y tal, y pues la verdad es que estoy contento y me gusta muchísimo comunicar, creo que es parte de mí, parte de lo que siempre ha estado y de lo que siempre estará. Hay algo muy importante también que yo destaco y es necesario subrayar: tus conducciones durante los conciertos en el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Me parece que son ad hoc porque tienes el conocimiento de causa. Me parece un gran acierto, Héctor, tu incursión en esta manera de conducirnos en los conciertos y en el periodismo cultural que estás ejerciendo. Hoy en punto de las 6 de la tarde, este concierto Ensamble de Metales, ¿tienes alguna de las piezas que se van a compartir que nos puedas ir adelantando? ¿Va? Así es, vamos a comenzar con una fanfarria del compositor Dukas. Es una obra, bueno, es la obra que detona el concierto, ¿no? Es el detonante. Así que es una obra contemporánea, muy vistosa, muy, muy efectista para el ensamble de metal. Luego vamos a hacer una adaptación de un coral donde el corno es el instrumento solista. El maestro Jesús Reyes es el solista de esta obra. También vamos a hacer la suite número 2 de Händel, también en adaptación para ensamble de metales. Y luego terminaremos con un arreglo de un poco de música mexicana en algo de este ensamble, así que tendrá un poquito de todo, ¿no? Este programa bastante redondo, y pues esperamos que todos se conecten a las 6 de la tarde en el Facebook del Instituto Sonorense de Cultura. Te agradezco muchísimo esta posibilidad de conversar, Héctor. Gracias a ti, Carlos Lazo, y ahí estamos en contacto, estaremos pendientes a visitarte otra vez en este espacio cuando tengamos el próximo concierto. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Es así como llegamos al final de esta entrega de Cultura Sonora. Yo agradezco profundamente en operación técnica a Mariana Padilla, agradezco también esta oportunidad de este programa que se gesta desde la Coordinación de Difusión del Instituto Sonorense de Cultura, donde nuestra compañera coordinadora Alejandra Olay pues está ahí en esta coordinación apuntando sobre los cómo vamos trabajando todas esas ideas que se desarrollan en equipo. Agradezco también enormemente a Rafael Rábago, quien es el productor de este programa, que hacemos con todo el deseo, con todos los objetivos de llegar hacia usted en esta conversación, en esta amalgama de voces para plantearle tópicos de la cultura que acontece en nuestra entidad. Muy buenas tardes, soy Carlos Sánchez, con permiso.